En una parte donde está pasando algo horrible, quién sabe por qué razón la cabaña de Azuma se está encendiendo. ¿Por qué? Se nos va a quemar el pobre. ¿Y ahora qué va a pasar con él? Si Azuma no sale de ahí, se va a rostizar el mail. Y nos quedamos con un game over. Bueno, no sé realmente en qué momento salen decisiones para el game over, pero esto sería un buen momento, digo. Obviamente lo voy a evitar. Pues hazle duro, porque estamos en una parte muy, muy, muy tensa. Y nos quedamos con Azuma diciendo... mierda. Con mi barbilla fija en el suelo y las llamas ardían lentamente frente a mi rostro, que de alguna manera se iban moviendo hacia el frente. El color rojo intenso que ocupa el campo de visión erosiona la habitación. Otra vez me será arrebatado el lugar que logré obtener. No, Azuma, no te pongas emo otra vez. No pienses negativamente. Toco el piso cubierto de hollín. No estoy muerto. No es que esté viviendo por la felicidad. No es que esté viviendo por la felicidad de alguien. Abro los ojos borrosos y encuentro la puerta de entrada que todavía está en forma. Usando toda la fuerza que me queda para poder cambiar de dirección, gateo para dirigirme hacia allá. Eso, Azuma, haz todo lo posible para poder salir, luego ya te pones emo. Pero ahorita tu vida es importante. Híjole, solo espero que pueda abrir la puerta, porque pensándolo bien, si todo se está quemándose, la perilla no estará caliente. Si me descuido, perderé el conocimiento. Qué patético soy. Si alguien me viera, seguramente se reiría, diciendo algo como que quiero vivir tanto hasta el punto de llegar a lucir así. Azuma, por favor, no es el momento de estar pensando en estas cosas. Obviamente, ¿a quién le va a importar su apariencia mientras su vida está en riesgo? Lo digo yo por experiencia. Yo una vez, cuando fui a Acapulco con mi familia, al meterme al mar, el mar se puso algo agresivo y no nos dejaba salir. Mi tía logró salir primero, luego mi mamá, alcancé a ver hasta las patitas de mi mamá de la revolquiza que le dio el mar, y a mí no, yo no podía. Yo ya estaba bastante cansada y con mucho miedo porque el mar me jalaba hacia adentro. Y pasó un buen rato, pero no me rendí. Quién sabe dónde diablo saqué energía, pero finalmente logré pisar a la arena, y cuando pisé la arena, usé mi última energía para empujarme hacia adelante y seguir, y ahí es cuando mi mamá me ayudó.
Y no me había dado cuenta que... que mi traje de baño se me había bajado y pues se vieron ya sabe qué, ¿verdad? Mis hermanas, mis par de hermanas. Pero créanme, estaba tan agotada y con tanto miedo que mi apariencia fue lo último que le resté importancia. Y bueno, ya después pues ya me dio vergüenza, ¿verdad? Sí, esta anécdota sí me pasó y se siente horrible esa desesperación de que puedes morir si no sales. En este caso Asuma pasando con el incendio y yo fue con el agua. Así que Asuma, nuevamente, que te valga queso tu apariencia. Primero salva tu vida y luego ponte emo, ponte en el vergonzoso, como quieras. Bueno, sigamos. Como fue esta anécdota, me inspiró esto. ¿Dónde iba? Ok, sí, estoy a la ley. Está bien. Se pueden reír todo lo que quieran. Está bien, Asuma, pero ¿es necesario que tú también te rías? Bueno, debe de darse valor el tipo. Como si fuera a aceptar morir por la felicidad de alguien. Esta es mi forma de demostrar mi inconformidad. Ojalá todos sufran. Pero aún así, cuando decidí escapar de aquí, estaba un poco dudoso. Me alegro de no haberme quedado quieto. ¡Asma! No manches, se ve bien ulero la cabaña así por fuera. ¡Asma! ¡Oh, Matsuda se preocupa por mí! Realmente fue difícil salir. No podía ponerme de pie porque no podía poner fuerza en mis piernas. Y no podía alcanzar el lugar donde estaban las llaves porque no podía extender demasiado los brazos. De alguna manera me las arreglé para alcanzar las llaves y abrir la puerta apoyándome de la pared. Pero la perilla estaba tan caliente que me costó mucho abrirla. Es lo que estaba pensando, ¿no? La perilla de la puerta. Cuando logré escapar y gatear hacia la salida, estaba tan exhausto y Matsuda se apresuró hacia mí y me abrazó. ¡Oh! ¡Asuma! ¡Hikari-ka! ¡Noi! ¡Asuma! ¿Me puedes escuchar? ¡Ey! Abro un poco los ojos. El exterior tan deseado estaba nublado. Normalmente el cielo debería estar estrellado en estos momentos. Estoy bien. ¡Yokattayo! ¡Kuso! ¡Tonikaku kokkara hanarete to! Gracias a Dios, joder. Como sea, debemos alejarnos de aquí pronto. ¡Ey, tú! ¡Doa ni kagi kakenna yo! ¡Baka ga! ¡Okage de moeten no ni hairenakattan da zo! ¡No le pongas llave a la puerta, idiota! Gracias a eso no pude entrar al darme cuenta del incendio. ¿Es el momento de que te enojes con Asuma Mitsugi? Digo, Mitsugi Matsuda. Digo, ya después regáñalo, pero primero vienen los primeros auxilios, digo. Estaba a punto de romper la ventana para poder entrar. Pude darme cuenta de su estado de humor por el sonido de su voz. Estaba frustrado y enojado. ¡Ay, Matsuda se preocupa por Asuma! Esto me conmovería hasta el alma si no hubiera pasado por la ruta de Matsuda. Matsuda aquí todo lindo, pero en su ruta, mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Por alguna razón, al escuchar su voz, me hace sentir aliviado.
Inconscientemente relajé mi cuerpo. Crearía problemas si hubiera gritado a esta hora de la noche. Me las arreglé para responder con la voz de un vagabundo antes de agachar la cabeza, pero mi brazo fue tirado en el camino. ¡Vagero! ¡Imbécil! ¿Por qué será? Cuando miro a Matsuda, me siento seguro. ¡Oye! ¡Ey! Ya, Matsuda, luego ya te lo nalgueas, te lo chancleas, lo que quieras, pero pobre Asuma, por poco y se nos muere ahí. Coloca mis brazos bruscamente sobre sus hombros y comienza a correr como si no le importara si me arrastrara o no. Pies. Obviamente no estaba usando zapatos, así que mis pies descalzos estaban frotando contra el suelo. ¡Gaman shiro! ¡Sugura! ¡Aguanta! ¡Ya mero llegamos! Creo que asentí obedientemente a las palabras que había dicho hacia mí. Tan pronto como dijo eso, me coloca inmediatamente sobre un objeto blando. Las malas hierbas se reflejaban en el borde de mi campo de visión, así que sabía que estábamos en la plaza donde solemos reunirnos. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te duele algo? ¿Tienes frío? Lo mira con cara seria. ¿Qué? No me di cuenta antes, porque siempre he sido distraído. Pero ahora que lo veo bien, él es bastante serio y guapo. Es todo un hombre. Asuma, definitivamente te afecta el incendio, ¿eh? ¿Qué diablos estás pensando ahora? Y además no estamos en la ruta de Matsuda, güey. Me muero de sueño. Después de que Matsuda abrió ampliamente sus ojos, dejó soltar un suspiro de alivio. Suga. Naraneteí. Ya veo. Entonces duerme. Me golpeó el estómago con una gran palmada. Omoikkiri soto da kedo, ikkuri yasume. Aunque estamos completamente en el exterior, pero duerme tranquilamente. Mizuki, ya ora achi ni modoru. Ato wa tanonda kan na. Nani ka attara sugu shiraseru. Mitsugi, regresaré ahí. Te encargo el resto. Si algo pasa, házmelo saber enseguida. ¡Ayo! De acuerdo. ¿Mitsugi? Cuando incliné mi rostro hacia un lado, vi que él estaba sentado a mi lado. Como de costumbre, me miró con ojos fríos. ¡Fuck you, Mitsugi! ¡Fuck you! ¿Qué? ¡Di algo! Su mano se extiende hacia mi cara. No tuve la energía para evitarlo.
Ah, los dedos de Mitsugi acarician mi cabello. Está bonita la melodía que está sonando ahorita. Mientras Mitsugi jugaba con mi cabello esparcido con sus dedos, para luego bajar por mis mejillas con las yemas de sus dedos, dijo. La expresión en su cara no cambió, pero su voz sonaba un poco más suave de lo habitual. Shibetoi yarou da. Eres un bastardo persistente. ¿Qué? ¿Querías que se muriera? ¿Qué chingos? Espérate, Mitsugi está sonriendo. Esto sí es raro. Nunca pensé que diría algo así. Bueno, da igual. Solo quiero dormir por ahora. No pude quejarme diciéndole que eso que dijo estaba mal, porque justo en ese momento perdí la conciencia. Huele como si algo se estuviera quemando. ¿No seré yo el que se está quemando? Por cierto, sí fui capaz de escapar de allí. Preocupado por las respuestas, abrí mis ojos. ¡Ach! ¡Salud! ¡Kitanena! ¡Okiagatta ka! ¡Qué asqueroso! ¿Te has despertado? Cuando miré en la dirección de la voz que escuché, Mitsugi todavía estaba ahí. Sami nara, mou ichimai moufu motte kuru kedo. Si tienes frío, te traeré otra manta. Aya, daijoubu, oki kara. No, estoy bien. Me voy a levantar. Deteniendo a Mitsugi, que intentó ponerse de pie, también levanto la mitad de mi cuerpo. Estaba un poco cansado, pero mi conciencia ya estaba clara. Pude escapar de la habitación de manera segura. Mitsugi me mira un rato y entrecierra los ojos. Échale, creo que esta parte... Ah, no, sí, es la de Mitsugi. Me mira un rato y entrecierra los ojos. ¿Todo lo anterior qué era? No, pensé que me había saltado algo. Uji de yokatta na. Isha ga inei kara nan tomo ienai toko da kedo. Qué bueno que estés bien. Aunque no puedo decir que realmente lo estés porque no hay un doctor. Deberíamos agradecer por tu extraña preocupación. Pero yo estaba mirando otra cosa. Mirando atrás de él, vi dos cabañas envueltas por el fuego que se había extendido. Las cabañas C y D, que han sido incendiadas por la noche, quemaron el pasto a su alrededor y aún exhalaban humo negro y continuaban ardiendo a gran altura. O sea que no solo la cabaña de Azuma, hay otra también. ¿Y los de la otra cabaña lograron salir? El sonido de las llamas que se elevan, el sonido de la madera al romperse, las voces de personas que miran a lo lejos desde la distancia. Todos los sonidos se mezclan haciendo que todos se sintieran confusos. Y yo estaba en la misma situación. ¿Qué ha pasado? Tal y como pregunté, realmente no sabía nada. ¡Kajida! Es un incendio. Bueno, eso lo puedo ver claramente. Digo, hasta lo vivimos. ¿Qué iba?
¡Shoka! ¿Y la razón? Más importante, ¿no van a apagar el incendio? Cuando trato de ponerme de pie, escucho una voz responder. ¡Mizu no muda! ¡Zeyin de souyu handan o shita! Ma, chotto osokatta ga. Dakara ima wa shizen ni chinka sunno o matteru. Tsuka sore shika dekinai. Sería un desperdicio de agua. Todos tomaron esa decisión. Bueno, también porque ya era un poco tarde. Es por eso que ahora estamos esperando a que el fuego se apague naturalmente. Moekata kara shite, osoraku shukka moto wa Shitou da. Shukka geiin wa mada wakannei. Tsuttemo kitai sunna yo. Keisatsu nanka inei kara. Desde el punto de vista de cómo arde, la fuente del incendio probablemente sea la cabaña C. Todavía no sé la causa del incendio. No esperes saberlo ya que no hay policías. Log house 自体は大きくないし、長屋じゃないから炎症もしない。近くに木もないし、山火事の心配も今んとこない。 Las cabañas en sí no son grandes y no son cabañas adosadas. Por lo que el fuego no se propagará más. Kaze no nagare to hi no ikioi kara itte, kore ijou moe utsuru koto wa nai darou tte soui. Are demo, sakki yori hi wa chiisaku natten da. Dado el flujo del viento y el impulso del fuego, estoy convencido de que no arderá más. Aunque todo se ve así, el fuego es más pequeño que antes. Tonari no dito. Omae ga ita toko mo mada moeteru kedo, sochi mo osamari tsutsu aru. La cabaña que está al lado, es decir, la cabaña de el lugar en donde tú estabas, todavía se está quemando, pero esa también se apagará con el tiempo. Mitsugi habló claramente mirando las llamas en la distancia. Matsu shika nei yo. No queda más que esperar. Cerré la boca sin poder decir nada más. Cuando me preguntaba si debería sentarme o unirme a los demás, vi que Matsuda se acercaba con pasos lentos. Siento que mis ojos estaban borrosos, probablemente porque estoy bastante cansado. ¿Cómo está? ¿Qué tal está? Mitsugi pregunta con voz pesada. Matsuda hizo una pausa y negó un poco con la cabeza. Dame da. Es inútil. Siento que la conversación no es para nada buena. No pude evitar quedarme callado. No, no, así. ¿De qué están hablando? Los dos me miran sin decir nada. El primero en apartar la mirada fue Mitsugi. Hitori shinda, tabun. Lo más probable es que uno haya muerto. ¿Eh? What the fuck? O sea, el incendio empezó desde la cabaña al lado de la de Asuma. Porque la cabaña de Asuma estaba muy cerca, por eso también se empezó a incendiar. Entonces, la persona que estaba en la cabaña C es la que supongo que murió. ¿Pero quién? ¿Quién de todos nosotros se murió? A ver, estamos Matsuda, Mitsugi, el prota obviamente. Todavía no ha salido Hongo, Takara, Shimada, y faltan los el grupo de cuarteto. Son todos los que estamos. ¿Habrá sido alguien del cuarteto? ¿Quién sabe? Pues ya veremos quién fue hasta el próximo video, porque le vamos a dejar hasta aquí. Bueno, la historia se está poniendo literalmente candente. Válgame la redundancia, digo, hay fuego acá. Y aparte de que el barco no llega, nos estamos quedando sin suministros. Estamos también
casi sin agua. Ahora se nos queman las cabañas. Digo, ¿qué otra cosa peor puede pasar? Ok, creo que ya pasó. Alguien murió. Diablos. Pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.